Detrás de la máscara, Judy Goldman. Cuando Elena y su abuelo, don Flavio, llegaron al panteón, este ya estaba lleno de gente. Caminaron entre las tumbas saludando a conocidos y amigos, hasta que llegaron a los sepulcros de su familia. Manos a la obra, Elena. Hay que dejar todo perfectamente limpio para recibir a nuestros muertitos. Lava muy bien. Y si encuentras una araña, no le hagas daño, dijo don Flavio y le dio un cepillo. Mientras limpiaba y restregaba las tumbas, Elena observó una pila de tierra con hierbas y piedras que cubrían una pequeña lápida cuarteada con una cruz rota. ¡Abuelo, encontré algo! Don Flavio se acercó. Es una tumba abandonada desde hace muchísimos años. Fíjate cómo el sol, la lluvia y el viento han borrado casi por completo lo que tenía grabado. Es muy triste que nadie se acuerde de ella. ¿La puedo arreglar? Eso es una muy buena idea, Elena. La niña comenzó a limpiarla. Le quitó la tierra y las plantas. Lavó todo muy bien. Corrió a varias arañas y enderezó la cruz lo más que pudo. Cuando levantó la mirada, vio a un niño como de unos 8 años. Vestía un disfraz de vaquero y su cara estaba cubierta con una elaborada máscara por la que se asomaba un par de ojos muy oscuros. «¡Hola!», dijo Elena. «¿Cómo te llamas?» «Hildo». Nunca había oído ese nombre. Hildo encogió los hombros y preguntó: «¿Qué haces?» «Estoy arreglando esta tumba abandonada», contestó Elena. «¿Por qué?» «Nadie lo ha hecho en años. Y el abuelo dice que es importante que alguien se acuerde de la persona que está enterrada aquí. ¿Quieres ayudarme?» El niño asintió y los dos se pusieron a trabajar. Cubrieron la lápida con flores de cempasúchil y mano de león. Luego colocaron un pan de muerto, una taza de chocolate y un tamal. «Quedó muy bien, ¿no crees, Hildo?» Cuando Hildo asintió, se le movió un poco la máscara, pero de inmediato se la acomodó. «¿Por qué no te quitas la máscara? Has de estar muy acalorado», dijo Elena. «¿Por qué no?», respondió Hildo mientras colocaba una manzana y una mandarina entre las flores. «¿Vas a participar en una de las comparsas?», preguntó la niña. «Me encantaría. ¿Puedo ir contigo? Yo zapateo muy bien y me sé todos los pasos». «Claro», le dijo Elena. «Además ya tienes tu disfraz y a todos les va a encantar tu máscara. ¿Me la puedo probar?» Pero Hildo de inmediato dio unos pasos para atrás. «Está bien, ya no te la pediré», dijo Elena. «Espérame aquí mientras me despido de mi abuelo». Poco después, Elena e Hildo salieron del panteón y llegaron a la calle donde ella vivía. Había muchos niños y pronto empezó el ensayo al son de los músicos. Los bailarines daban 4 pasos a la derecha, 4 a la izquierda y una vuelta completa, zapateando con entusiasmo. Cuando terminó el ensayo, los bailarines se dispersaron. Elena, con Hildo pisándole los talones, se dirigió hacia su casa y entró tan rápido que aventó la puerta. «¡Mamá, ya llegamos! ¿Me ayudas a ponerme mi disfraz?» No se dio cuenta de que Hildo se había detenido en el umbral. Adela abrazó a su hija y le dijo a Hildo: «Pasa, hijo. ¡Qué buen disfraz traes! ¿Eres Fernando o eres Germán?» El niño negó con la cabeza y Elena soltó una carcajada.
Ni uno ni otro, mamá. Es Hildo, mi nuevo amigo. Mucho gusto en conocerte, Hildo. Lo saludó Elena. Siéntate, que no tardo nada en ponerme el disfraz, pidió Elena a su amigo. Sin decir nada, Hildo pasó y se sentó en la orilla de un sillón, los pies juntos y las manos en el regazo. Una vez en su recámara, Elena le susurró a su mamá. Creo que Hildo es muy tímido. No se quita la máscara ni de chiste. ¿Será que tiene los dientes chuecos o las orejas muy grandes? No lo sé, pero no le insistas, hija, que sus razones tendrá. Rápido, vístete y ponte la máscara, que ya casi empieza la comparsa. Unos minutos después, Elena e Hildo se unieron al grupo del barrio. Al son de la pájara pinta, guiados por un vaquero, marcharon y zapatearon de casa en casa por todo el barrio, hasta que, cuando empezó a oscurecer, llegaron a la plaza central. Subieron hasta el escenario, que era una larga tarima de madera, y golpeando muy fuerte con los tacones de sus zapatos, bailaron cuatro pasos a la derecha y cuatro pasos a la izquierda, y dieron una vuelta completa repitiéndolo hasta que llegaron al otro extremo. Ahí se despidieron del público. De vuelta a casa, los amigos iban platicando felices. ¡Qué bien bailaste, Hildo! Le dijo Elena mientras se quitaba su careta. Según mi abuelo, ahora nos podemos quitar la máscara sin peligro de que nos encuentre la muerte. ¿Te ayudó con la tuya? ¡No! Gritó Hildo y comenzó a correr. ¡Espera! Le pidió la niña. Sin pensarlo dos veces, Elena siguió a su amigo por las calles vacías hasta que lo vio entrar al panteón. Buscó entre las tumbas y lo encontró jadeando, con la espalda recargada en la pequeña lápida que había limpiado hace apenas unas horas con tanto cuidado. Elena se arrodilló frente a él. ¿Por qué corriste? ¿Es porque te da pena algo? No dejaré que nadie se burle de ti aunque tengas los dientes chuecos o las orejas grandes. Con manos temblorosas, Hildo al fin dejó caer su máscara. La piel se le hizo erizo a Elena, pues frente a ella había un niño de cabeza transparente y ojos oscuros sin fondo. Se puso de pie y dio unos pasos para atrás, pero se topó con una de las tumbas de su familia. Hildo estiró la mano y exclamó: ¡No! No tengas miedo, no te haré daño. Pero si eres un fantasma. Por eso no me quito la máscara. Debí haberme ido después de arreglar mi tumba, pero no aguanté las ganas de participar de nuevo en la comparsa. Entonces, ¿por qué vienes? Tartamudeó Elena. Vengo cada año para ver si alguien me recuerda. Mi familia se fue del pueblo hace mucho tiempo y nunca regresó. Y hoy que podemos andar disfrazados entre los vivos, me quedé cerca de mi tumba por si alguien venía a visitarme. ¿Y eres el único que busca a alguien que lo recuerde? Preguntó más tranquila Elena. No, dijo Hildo. Mira hacia los árboles. Apenas perceptibles en la oscuridad, algunas sombras deambulan entre ellos. De pronto, una alta y delgada silueta se acercó a Hildo, lo tomó de la mano y lo ayudó a ponerse de pie. Ven, Hermenegildo, dijo con voz apacible. Es hora de regresar.
Adiós, Elena, y gracias. De la mano de la muerte y acompañado por las tenues figuras de los olvidados, Hildo se perdió en la oscuridad del panteón. Adiós, Hildo, te prometo que te arreglaré tu tumba el resto de mi vida. Cuando se quedó sola, Elena recogió la máscara de Hildo y la acomodó entre las flores de su lápida. Fin de la lectura. Voz del audio, Guadalupe Monroy. Para Gire, compartiendo lecturas.blogspot.com.